Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun. Hoy vamos a intentar conseguir una de las nuevas armas, pero no para jugar hoy, para jugar otro día, porque ya os he subido antes una review, chicos. Tranquilos, por favor. O sea, os he subido una review de la Thompson, lo tenéis en el canal por si queréis ir a verlo. Os aconsejo que vayáis a darle like, por favor. Es muy importante, chicos, que me deis likes, porque si me das likes, los vídeos lo ves más gente, yo me pongo más contento y puedo hacer más vídeos durante más tiempo. Si no, lo que pasa es que al final me voy y me quedo jugando a mis videojuegos y nunca más subo vídeos. O sea, evidentemente. Entonces, vale. Vamos a probar, a intentar conseguir una nueva arma. Sería esta arma la que yo quiero. La gente dirá, Enrique, ¿y no quieres esta? Sí. Tranquilo, que sí que la quiero. O sea, también la quiero conseguir. Incluso lo más seguro es que quiera la skin y todo. Bueno, no sé, o sea, ya veremos, ¿no? O sea, ya veremos, ya veremos. Vale muy caro todo, chicos, de verdad. O sea, esta vez muy caro, fijaos. 200 cada tirada. Esto es una barbaridad tremenda. O sea, lo bueno es que me he guardado 3.500 gemas para este momento, porque sabía que este momento iba a ocurrir. O sea, sabía que iba a ser muy caro y que necesitabas muchísimas gemas. Evidentemente, no me he comprado gemas. Si me tengo que comprar gemas, automáticamente me salgo del juego y no grabo vídeos. Y digo, chicos, grabo otra cosa. Me voy a grabar Pokémon. Quien quiera ver Pokémon, que lo vea. Quien no, no. O sea, y me piro. O sea, yo no meto dinero en este juego ya, a no ser que ocurra algo muy, muy importante. En plan, Enrique, vale 5 € la pistola falsa. Bueno, vamos a comprar la que es el arma que yo tengo ganas de tener, pero si no, no, ya paso, hombre. Vale, chicos, vamos a intentar conseguir esta arma. Esta arma pinta guapa, porque pinta muy guapa, daño de área y minas pegajosas, pero tío, ¿cómo quiero? ¿Qué decís? Y encima es pesada, pensaba que era principal. Joder, pues entonces, pero mejor todavía, ¿no? O sea, y encima se podrá jugar en disparar los bloques. Bien. El enemigo explota. Vale, eso me gusta. Bueno, pues el arma está muy bonita, la quiero, tío. Está guapa. Vale, pues. Hostia, ¿esta skin no es de efecto Doppler? ¿O es un traje de efecto Doppler? Bueno, va. El caso, vamos a intentar conseguirla. A ver. Después de esto, si me queda tiempo, voy a jugar partidas, evidentemente. Con la Thompson, por Dios, que me gusta. A ver, en 3, 2, 1. Bien. En 3, 2, 1. Mal. En 3, 2, 1. 3, 2, 1 es que me caliento, tío. Mira cómo me caliento. Dios mío, que me la dan la última. ¡Qué hijos de! Me han dado todo lo último. Me he gastado casi 1.400 gemas en el arma, tío. Aunque bueno, me han dado 150. Eso quiere decir que me he gastado. Bueno, 150. Bueno, no está mal. Vale, ya tenemos esta página entera completada, chicos. Joder, macho. Estoy llorando, ¿no, chicos? Lloramos un rato, todos juntos. O sea, a ver, ¿dónde están mis armas y mis cosas? Aquí tendríamos el arma nueva, que me lo acabo de inventar, pues seguramente está aquí, ¿no? Ah, no, no está. O sea, es que literalmente el arma ni siquiera es de las buenas. Ah, sí, está abajo del todo, vale. Bueno, pues la vamos a ir dejando preparada. Simplemente, chicos, para mañana o pasado, ¿vale? Tranquilos, que la voy a traer, que tengo mucha. Pero si yo tengo más ganas que vosotros. Joder, macho, es que. O sea, como si no tuviera yo ganas de jugarla, ¿eh? Yo quiero jugarla ya, ahora mismo. Pero no puedo, tío. O sea, vamos a jugar otras cositas, tranquilo, macho. Vale, a ver, vamos ahora, chicos, a un mapa y vamos a hacer unos cuantos puntitos. Vamos a jugar, vamos a intentar hacer puntitos. Del combate a muerte con la Thompson, que es un arma que me ha gustado muchísimo. Este vídeo básicamente es, pues, un vídeo en plan, bueno, nos sacamos el arma, todo el mundo llora conmigo de todo lo que, del sufrimiento de haber gastado todas esas gemas en una sola arma, bueno, y algunas cosas más, bueno, no está mal, y ya está, y aquí estamos todos tranquilos, no pasa nada, pero para que veáis cuánto cuesta, o sea, que la siguiente arma que quiera, la melee, me va a costar otros 1.400 gemas aproximadamente. Si no tengo suerte y me toca antes, pero es que no toca, tío. Vale, chicos, el barrio chino. Arma de neón. Un arma que encima le pega muchísimo a este barrio chino. ¿Por qué? No porque sea un arma china, no lo es, la verdad. Es un arma de Nueva York, de los gángsters de Nueva York, año 1960. La mafia, y no es coña, no me lo estoy inventando. Entonces, claro, aquí le pega porque es neón, básicamente, esta ciudad. ¿Entendéis a lo que me refiero? Bueno, está clarísimo que no voy a ganar, o sea, que no voy a jugar bien y ni me va a gustar las partidas ni nada por el estilo, ¿vale? Pero al menos, bueno, pues estamos aquí todos juntos disfrutando de lo bonita que es esta pedazo de arma, chicos. Sin más, tampoco hay mucho más misterio, ¿vale? Lanzamos una bomba por allí, por si hago algo, algo puede hacer. Nada, nada, nada. Es que sabéis lo que pasa, chicos, que yo, mira, os voy a decir una cosa y os va a asustar mucho. Me voy a comprar el pase en la cuenta pequeña. O sea, esta arma la quiero en mi cuenta pequeña también.
porque quiero disfrutar del gameplay de esta pedazo de arma en una cuenta de nivel 65. O sea, en una cuenta de nivel 30, tío. Paso de jugar con esta arma en nivel 65. O sea, está bien, me gusta, me ha gustado lo que he visto, pero yo ya no puedo jugar con esta arma en nivel 65 porque me voy a enfadar más. O sea, lo que va a ocurrir es que la voy a odiar y no quiero odiarla porque me encanta. ¿Me entendéis a lo que me refiero? Así que es la primera vez que me voy a comprar, creo yo, dos pases, tío. Uno en esta cuenta que ya me lo he comprado, o sea, ya lo tenéis. Evidentemente me lo he comprado sin dinero. O sea, decir, con dinero del juego. No me lo he comprado metiendo dinero en el juego, ¿me entendéis? Me lo he comprado con los tickets del juego. No hay gente jugando, que pasa hoy, tío. Bueno, el caso, creo que es la primera vez que yo voy a meter el dinero para comprarme el pase. O voy a intentar ver los anuncios para conseguirlo. Sí, eso es lo más probable que ocurra. Y así acabo terminando, o sea, antes de que termine el pase de batalla, chicos, antes de que termine este pase de batalla que viene, yo voy a intentar 100% tener la Thompson en mi cuenta nivel 33. Quiero disfrutar de la Thompson en una cuenta nivel bajito. Quiero poder llegar a hacer lo que estoy haciendo ahora mismo, de matar a la gente de esta forma. Bueno, empezamos con los puntos del culo y con las moscas. Bueno, el caso es que quiero hacer eso, ¿me entendéis, chicos? Tengo muchísimas ganas. Entonces, claro, o sea, es la primera vez que lo voy a hacer, porque esta arma se lo merece. Esta arma se merece comprar el pase de batalla y se merece que yo lo compre en las dos cuentas. ¡Punto! Final. Así que, nada, ni tan mal. Contento. Les ha salido bien a los de Pixel esta vez, ¿no? Porque pedazo arma y pedazo skin y pedazo todo, tío. ¡Qué guay! ¡Qué bonito, macho! Pero bueno, es que, tío, no puedo no tener esta arma en la cuenta pequeña, tío. O sea, me estoy imaginando cómo será el gameplay en la cuenta pequeña y me estoy muriendo, tío. Porque será súper divertido. Me reventaré un montón. Será como un arma hack. Dios. Aquí no tanto, porque aquí, chicos, te revientan de un solo toque y tienen armaduras muy tochas. ¿Me entendéis a lo que me refiero? ¿Veis? Hay gente que ya está disparando cuando ya está por la espalda. Me aparecen hackers. O sea, hay gente rara. Entonces, aquí no disfrutas mucho, aunque vaya ganando la partida, aunque esta gente no sepa mucho jugar. Me ha tocado con una gente que no sabe tanto jugar, ¿vale? Está bien. Pero aún así, se siente que no, tío, que no. Que no tengo ganas yo de estar aquí, ¿eh? Así que bueno. Oye, tío, ahora en serio, chicos. Ahora en serio. ¿Por qué no dejan reiniciar los niveles de las cuentas, tío? O sea, es que no lo entiendo, macho. Dejad de reiniciar. Ay, Dios mío. También es cierto que no se puede. ¿Por qué? Muy sencillo. Tú no puedes reiniciar un nivel de la cuenta y mantener todas tus armas como las tienes. Eso sería horrible, porque entonces la gente lo que haría es lo siguiente: reiniciaría los niveles, tendrías todas las armas que tienes desbloqueadas, incluyendo la ultimátum y todas las armas que tienes, y encima serías nivel 1 y entrarías a las partidas a reventar a la gente. Obviamente, chicos, eso no se puede hacer. Obviamente, no soy tonto. Ya lo sé. Pero, tío, me gustaría tanto poder quitar este nivel y poner un nivel 1, 2, 3, 4, otra vez, con las mismas armas. Joder, tío, qué guay sería. Sería increíble, pero no se puede, obviamente. Y lo entiendo, ¿eh? Como eso no se puede hacer, macho. Eso sería lo peor que ha ocurrido en muchísimo tiempo. Entonces se acabaría para siempre ya los pobres chavales que quieren jugar por primera vez al juego, ¿me entendéis? Ya no habría. O sea, esto sí que sería pay to win en el juego. Dios mío, eso sería tan pay to win que flipa, ¿eh? Pero bueno, entonces no se puede. Pero bueno, me da pena, chicos. Tres cuentas te dejan. Ay, al menos, ¿sabéis lo que tendrían que dejar? Que se pudiera borrar el personaje y el de 300 gemas, tío. Porque entonces tienes que gastarte otro personaje más que vale 10 euros, dinero real. Y cuando tengas ese personaje y los tres los subas a nivel 65, ¿qué ha ocurrido? ¿Otro correo electrónico? O sea, no sé, tío. Yo es que a mí no me gustan las cuentas de nivel alto, chicos. Me gustan las cuentas de nivel bajo. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo hoy tengo mi cuenta de nivel bajo. Ahí sí que disfruto de jugar a mis armitas, como la escopeta que tanto me gusta, que hice un vídeo donde probaba que era mucho mejor que la Ultimatum, con una diferencia enorme. Al menos en niveles bajos, por supuesto. La Ultimatum es buenísima y mola mucho en niveles altos, porque tú haces así, la cambias, le das a uno y lo matas. O sea, claro, obviamente. Pero en niveles muy bajos, la escopeta, esa que hay muy antigua, chicos, es lo igual de buena que la Ultimatum. En niveles muy bajos, quiero decir, o sea, ambas matan muchísimo. Entonces, ¿qué más te da? Incluso con una matas más que con la otra, que es con la antigua, con la escopeta antigua. Matas mucho más, porque mientras estás cargando con la Ultimatum, ya te has cargado dos personas con la otra, ¿me entendéis? Entonces, son cosas épicas. Depende de cada nivel, una arma es buena o no, ¿me entendéis? Depende de qué nivel, chicos. Entonces, claro, bueno, el nivel bajo, todas las armas son buenas, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a lo que me refería es eso, que ojalá te dejaran borrar esa cuenta para no tener que gastarte, ¿vale? Para no tener que gastarte, pues, 10 euros en las otras cuentas, tío. Pero bueno, igual se puede, yo no sé cómo se hace, ¿eh? Podría ser, no lo sé, la verdad. ¿Puedo qué decir, chicos? Vale, pues hemos terminado la partida. He vuelto a jugar con la Thompson, que era algo que yo quería hacer. Qué guay, tío. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado. Pero bueno, ya tenemos. A ver, hemos hecho review, la tenéis en el canal antes.
Mira, tenemos un montón de cajitas y un montón de cosas. Vale, vamos a pillar las cosas que podemos pillar, ¿vale, chicos? A ver, vamos a pillar el dinerito, que esto es muy importante para ir recuperándome todo lo que he perdido. Pero no vamos a pillar las cajas todavía, porque el evento viene mañana con las nuevas armas y cosas. Así que las voy a aprovechar y las voy a intentar conseguir, chicos, evidentemente. ¿Vale? Nivel. Hostia, 40 gemas. Muy bien, gracias, tío. Vale. Luego tenemos esto. ¡Oh! Vale, pillamos la recompensa. Subimos a nivel 13. Vale. Luego pillamos los 30 enemigos que hemos matado. Subimos al nivel 15, dos niveles de golpe. Y ahora, al tener ya el pase de premium, ya podemos subir todo lo que teníamos. Nivel 18, macho. Esto es una subida de nivel muy tocha, ¿eh? Luego, combate a muerte, derrota 5 enemigos durante una vida. Bien. Otros dos niveles mínimo, tío. Dos niveles mínimo. Ahí estamos, dos niveles. Ya estamos a nivel 20, chicos. Voy a subir muy rápido el pase de batalla, ¿eh? Lo digo para que lo sepáis. Porque quiero conseguir las recompensas rápidamente, chicos. Las recompensas tochas, ¿me entendéis? Vale, esta caja sí que la vamos a abrir. Es una caja de mascotas. A ver lo que puede ocurrir. Me sorprende mucho las cajas de mascotas. No las veo muy. Ay, ojalá me hubiera tocado dinero, tío. Antes que un caballo que no quiero para nada, absolutamente para nada. Qué pena, tío. Mira, me lo han dado nuevo. Hostia, pues si me lo han dado nuevo, me conformo. Vale, a ver. Luego tenemos esto aquí, que sería un camuflaje de estos. Tenemos más tickets de estos. Bien. Y tenemos dinerito. Me voy a recuperar muy pronto, ¿eh? Me suena a mí que sí. Sí, a mí me dice. Algo me dice que yo voy a recuperarme bastante pronto. Pero bueno, chicos. Iremos consiguiendo poquito a poquito el pase de batalla. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya tenemos una nueva arma. Dentro de unos días la voy a subir. Al igual que he hecho con la Thompson. Y estar atentos al canal. Darle muchos likes. Porque voy a conseguir todo, chicos. Incluso las cajas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.